Tragedia em Brasil, depois de um acidente aéreo. Começaram a ser enterrados os corpos das 6 pessoas que estavam a bordo do avião. O presidente e 4 futbolistas do clube brasileiro Palmas Fútbol e Regatas faleceram em um acidente aéreo. Também morreu um piloto. Lamentablemente, en el fútbol hemos tenido que sufrir muchas tragedias relacionadas a los equipos que participan de este hermoso deporte. Y, si bien es verdad que han sido muchas lamentablemente a lo largo de la historia, como la tragedia que sufrió el plantel de Alianza Lima o la selección de Zambia, por nombrar un par de ejemplos, no hay que ir demasiado lejos en el tiempo para encontrar lo que fue una de las peores y las más recordadas. La tragedia aérea del vuelo 2933 que se sufrió en el año 2016, en donde gran parte del plantel del Chapecoense, directivos y periodistas perdieron la vida, dejando un saldo de 71 fallecidos y solo 6 sobrevivientes. Y lamentablemente en este año 2021, como si el tema de la pandemia global no fuese suficiente todavía, se volvió a repetir una tragedia de este estilo, nuevamente en Brasil, que involucra a un modesto y joven club de fútbol de esta región, llamado Palmas Fútbol y Regatas. El Palmas FR o Palmas Fútbol y Regatas es un equipo de Brasil que juega en el Campeonato Brasileño de Serie D, la cuarta división de fútbol en el país. Fue fundado el 31 de enero de 1997 en la ciudad de Palmas del estado de Tocantins. Es el primer equipo de fútbol profesional del estado Tocantins y su primer partido oficial fue el 31 de marzo de 1997 por el Campeonato Tocantinense, donde perdió 1-2 ante el Interporto Fútbol Club. En su primera temporada en Liga terminó en quinto lugar, mientras que en la Copa Estatal llegó a la semifinales, en donde fue eliminado por Alvorada, lo que le alcanzó para jugar en el Campeonato Brasileño de Serie C por primera vez en su historia en el 97, repitiendo el mismo logro un año después. Al llegar al siglo XXI también comenzaron a llegar los títulos para el club, ya que en el año 2000 ganaron su primer título de Liga Estatal en una temporada en la que solo perdieron un partido, iniciando así un dominio que lo llevó a ser tricampeón estatal y su regreso a la tercera división nacional por las siguientes 2 temporadas, destacando en la temporada 2003 en la que termina en séptimo lugar de la tercera división nacional y después logra ganar el título estatal más adelante en 2004 y en 2007. En 2004 consigue su logro más importante al llegar hasta la ronda de los cuartos de final de la Copa de Brasil, donde fue eliminado por el club 15 de noviembre. En 2010 el club desciende de la primera división estatal por primera vez tras quedar en último lugar de la liga con solo una victoria, aunque regresó a la temporada siguiente como subcampeón de la segunda categoría. Luego de varios años, en 2018 ganó su 6º título estatal, lo que lo convierte en uno de los equipos más ganadores del estado de Tocantins y considerados de los más relevantes y más grandes, entre comillas, de esa región. Y aunque parecía que empezaban a remontar en 2019 y que el club empezaría a tener nuevos éxitos y momentos competitivos, ya que volvería a ganar el título estatal de ese año, lamentablemente el fútbol pararía por un largo tiempo debido a la pandemia mundial que se sucedió en 2020. A pesar de esto, conseguiría el tricampeonato del título estatal al ganar la edición 2020 cuando el fútbol se retomó. Pero lastimosamente, como si hubiese sido poco conocer que la situación por el parate global debido al aislamiento conllevaría problemas económicos e impagos debido a las dificultades presentadas por la pandemia ya mencionada, a principios del 2021 sucedería una tragedia que sería noticia nacional e internacional, sacudiría al fútbol de la región y principalmente al club. Antes de seguir, si el video te está gustando te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. Finalmente, el 24 de enero del 2021, poco más de 4 años luego del accidente del Chapecoense, sucedió uno de los tantos accidentes aéreos que implicaron a deportistas, como se mencionó anteriormente. La tragedia aérea ocurrió en la mañana del domingo, cuando la aeronave intentó despegar y cayó sobre el final de la pista de la Asociación de Aviación Tocantinense de la ciudad de Palmas. Según información del portal brasileño Globo Esporte, la avioneta impactó de lleno contra el suelo del matorral que le continúa a la pista privada y a día de hoy, lamentablemente, debido a razones que todavía se desconocen. Debido al gran choque y al posterior incendio, no hubo sobrevivientes. El accidente se llevó como víctimas al portero del club, Ranul Gómez Dorreis, de 27 años, al defensor, Guilherme Noé, de 28, al lateral izquierdo, Lucas Prachedes, de 23 años, y al volante, Marcus Molinari, también de 23 años. Además de esto, también fallecieron el comandante de la aeronave, Wagner Machado Jr., y el gerente y presidente del club, Lucas Meira, de tan solo 32 años. Este vuelo privado se produjo debido a que los 4 jugadores que murieron en el accidente aéreo estaban en la aeronave porque habían dado positivo por COVID-19. Así fue como se optó por trasladarlos aparte porque el periodo de aislamiento terminaba ese mismo domingo y con eso los deportistas podrían jugar el lunes al día siguiente contra el Vila Nova por la Copa Verde. El club rival emitió un comunicado en solidaridad tras la tragedia y se puso a disposición para ayudar en lo que fuera necesario. La dirección del club Vila Nova, que sería el rival del Palmas el lunes siguiente, también divulgó un comunicado para lamentar lo ocurrido y afirmó que, además de aceptar el aplazamiento del partido por un tiempo indefinido, realizaría un homenaje a las víctimas del accidente en sus próximos compromisos. Las muestras de apoyo y consternación rápidamente se expandieron por las redes sociales de futbolistas, clubes de fútbol o del deporte brasileño en general. En ese marco, donde clubes como Flamengo, Sao Paulo y otros mostraban su apoyo, también fue emblemático el mensaje del Chapecoense, el equipo que estuvo envuelto en la tragedia aérea mencionada y que perdió a casi todo su plantel en 2016. Obviamente también hubo un comunicado oficial por parte del club, el cual con mucho dolor informaba lo sucedido y que no sabrían cómo seguirían las cosas de allí en adelante. Una causa que sigue abierta ya que se desconocen aún los motivos por los cuales sucedió esta tragedia, que lamentablemente volvió a abrir una herida para el mundo del deporte que poco a poco parecía que se iba cerrando. Espero que este video les haya gustado, nos pareció una historia interesante que contar y sirve como reflexión para que vean que esto le puede suceder a cualquier equipo de fútbol, a cualquier deportista o a cualquier persona en general. Quiero agradecer principalmente a Chapas El Crack por prestarse a participar en este video y para quienes no lo conozcan, dejaré que él se presente. ¿Qué más amigos? Yo soy Chapas El Crack, agradezco bastante a Enzo por permitirme este espacio para hablar de este interesante tema y bueno, si es que precisamente les gustan este tipo de videos, los invito a que se echen un ojo por mi canal en donde constantemente estamos hablando de bastantes temas interesantes que probablemente les guste, así que espero verlos por allá en los comentarios y también espero reencontrarnos en este gran canal. Eso ha sido todo, los invito a suscribirse y a comentar qué les ha parecido esta historia. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto.